estás con todos en la competencia de rodeo de Equestria. Ah, gracias, Apple Bloom. Eso espero. ¿Esperas? ¡Estoy segura! Después de todo, eres la 10 veces campeona de rodeo de Ponyville. Bueno, tienes más listones azules que cualquier pony en la historia de Ponyville. Y estoy ansiosa porque mi hermana mayor gane todos los listones azules de Equestria y traiga a casa el título de campeona de rodeo de Equestria. My little pony, my little pony. Daño del que ya has hecho. Es que no sé qué salió mal. Sí, es un misterio. ¡Buen trabajo, Rainbow Dash! ¿Me pueden prestar su atención? ¡Atención, por favor! Estamos aquí para enviar a Applejack a participar en la competencia de rodeo de Equestria de este año, en Canterlot. Y quiero agradecerle a Applejack por adelantado por habernos ofrecido su premio económico para arreglar la alcaldía. ¡Sí, Applejack! Válgame, no se me dan los discursos. Entonces que no hable. Pero esta es la despedida más linda que cualquier pony podría pedir. Todos me han animado en cada rodeo desde que era una pequeña pony. Así que parece lo más adecuado usar mis ganancias para arreglar la alcaldía. ¡Voy a enorgullecer a Ponyville! Quiero que les enseñes a los presumidos ponis de rodeo lo que es una verdadera pony de rodeo. ¡Claro, Abuela Smith! ¡Regresa con todo el dinero! ¡Sí, alcaldesa! ¡Y diviértete! ¡Y no tengas nervios! ¡Pero si lo estás, usa la energía de los nervios para ser aún mejor de lo que eres! ¡Y come maní, palomitas y dulces! ¡Te darán energía! Solo da lo mejor, Applejack. ¡Daré algo más que lo mejor! El tren de Canterlot está a punto de partir. Todos a bordo los que vayan a abordar. Eso es para mí. ¡Te vemos pronto! ¡Con muchos nuevos listones! ¡Y mucho dinero! ¡Por supuesto! ¡Las veo en una semana! ¡Con muchos listones azules! Applejack se sorprenda con la fiesta sorpresa. ¡Pues ese es el objetivo! Lo sé, pero espero que no esté tan sorprendida que se asuste, porque aunque sorprenderse puede ser lindo, asustarse puede ser muy aterrador. ¡Sorpresa! Pinky, me asustaste. Lo siento, practicaba mi sorpresa para cuando sorprendiéramos a Applejack en su fiesta al convertirse en la campeona de rodeo de Equestria. ¡Sorpresa! Silencio, Pinky, creo que ya viene Applejack. ¡Descuida, Twilight! ¡Tengo los labios bien preparados! ¡Ah!
sorpresa del mundo. ¿Cómo supieron que era mi cumpleaños? ¿De quién es Twilight? ¿Qué dice? Es de Applejack. Familia y amigos, no volveré a Ponyville. Descuiden, enviaré el dinero pronto. Solo eso dice. ¡Ah! ¿Applejack no va a volver? ¿A qué te refieres con que Applejack no volverá? ¡Adora Ponyville! Y adora a Sweet Apple Acres. Y adora a su familia. ¡Oh! Algo terrible debió pasarle a Applejack para no haber regresado. Tal vez está herida, o triste, o asustada. ¿Y qué estamos esperando? ¡Hay que ir a buscarla! Descuiden. Buscaremos por toda Ecuestria de ser necesario. La traeremos de vuelta. Ustedes son las mejores. Gracias, chicas. A nuestra pequeña se le chapó una manzana. Resulta un callejón sin salida. No quiero que lleguemos a casa sin ella si lo prometimos. No sé cómo se lo diríamos a la familia Apple. No sé cómo se lo diríamos a Ponyville. No sé cómo llegaré a la siguiente estación. Aquí es Dodge Junction. ¿Se supone que Applejack vino aquí después de que el rodeo terminó? Hay que dividirnos para encontrarla. ¿Ah? ¡Vaya ponis! ¡Caray! ¡Applejack! ¡La encontré! ¡Oh, Applejack! ¡Qué alivio! ¡Qué gusto que estés a salvo! ¡La encontré! ¡Ahora voy! Hola, amigas pony. ¿Qué hay? ¿Por qué no volviste a Ponyville? Sí, ¿por qué estás aquí? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes bocadillos? Dinos qué pasó, Applejack. ¿Applejack? ¿Esas son tus amigas de Ponyville? Sí, señora. ¿Y usted es...? Yo soy Cherry Jubilee, capataz de Cherry O'Ranch. ¿Applejack no se los dijo? La vi competir en el rodeo de Ecuestria. Jamás vi a ninguna pony ganar tantos listones en toda mi vida. ¡Ay, gracias, Miss Jubilee! ¡Me halaga, en serio! ¡Ah, oh, ella es tan modesta! En fin, siempre me es útil una pony con cascos rápidos. Así que cuando oí que Applejack buscaba un cambio de escenario, la abordé lo más rápido que pude y la traje a este lugar. Bueno, te dejo platicar con tus amigas. Te veo de vuelta en el rancho. ¿Cambio de escenario? ¿Qué significa eso? No es para tanto, chicas. Creí que las cerezas serían un buen cambio después de las manzanas, así que acepté el trabajo. Vine aquí y es todo. ¿Es todo? Fue una terrible historia. Lo siento, pero es todo lo que voy a decir. Gracias por visitarme, pero pueden irse a casa ahora. Saludos a la familia y digan que estoy muy bien. Disculpa, Applejack, pero no viajamos por toda Ecuestria buscándote para volver a casa sin ti. Pues yo no les pedí que me vinieran a buscar. No hay nada que decir y no voy a volver a Ponyville. No me importa lo que diga. Applejack está ocultándonos algo. Twilight tiene razón. ¡Hagamos que escupa los frijoles! ¿Qué? ¿Tiene frijoles? ¡Ah! ¡Le dije que quería bocadillos! ¿Estás lista para trabajar duro, Applejack? Claro que sí, Miss Jubilee. ¡Excelente! Pueden pasar, chicas. ¿Qué están
están haciendo ustedes aquí? Somos dos clasificadoras de cerezas. ¿Ya comenzamos? Bien. Las cerezas rojas van en este cubo y las amarillas en el otro. Simple como el pay de cereza. Solo hay algo que recordar. ¡Diviértanse! ¿Qué es lo que traman las cinco? Bueno, hiciste que trabajar en un huerto de cerezas sonara agradable. Ajá. Bueno, solo recuerden, no hablen sobre Ponyville. ¡Bien! ¿Por qué no dejas de hablar y caminas? Applejack, ¿qué tal Canterlot? No hablo de Ponyville, hablo de Canterlot. Es otra ciudad. Canterlot, bien. ¿El rodeo fue divertido? Sí. ¿Conociste ponis lindos allá? Algunos. ¿En serio? ¿Viste a Wild Bull Hickok? ¿Y qué hay de Calamity Man? Sí, los vi a los dos. ¿Y cómo conociste a Miss Jubilee? Pues, Miss Jubilee vendía cerezas en el rodeo. Eran buenas. Disculpen. Pastel de queso con cereza, tartas de cereza. Conversamos un poco porque era colega de un huerto. ¿Y le contaste sobre Sweet Apple Acres? Sí. ¿Le contaste por qué no ibas a volver? No, porque no era de su incumbencia. ¿Puedes ir más lento? ¿Es porque hice que lloviera sobre ti una sola vez? ¡No! ¡Auxilio! ¿Entendiste cuando te di aquel libro sobre huertos organizados? ¡No! ¿Es porque te ofendiste cuando insulté tu pelo? ¡No, no, no! ¡No les diré por qué, así que! ¡Alto! Bueno, parece que nos está ganando. ¡Eso es porque jugamos limpio! Sí, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. ¡Es hora de que usemos armas pesadas! ¡Hola, Applejack! ¿Te ayudo? ¿Prometes no hacerme preguntas? ¡Lo prometo! ¿Has probado la cerezanga? Oh, lo siento, fue una pregunta. Esa clase de pregunta está bien, Pinky. No, jamás he probado una cerezanga. Pues no me sorprende, porque yo misma la inventé. Las cerezangas son cerezas molidas en una tortilla frita. ¡Cerezanga! Gran nombre, ¿no? Pero tal vez debería llamarla chimireza. También es bueno. ¿Cuál suena mejor? ¿Cerezanga o chimireza? ¿Y si los combino? ¡Chimi cerezanga! ¡Oh! ¿Cuál suena más gracioso? ¡Adoro las palabras graciosas! Una de mis favoritas es quinoto. Esa no la inventé. Trabajaría en un huerto de quinoto solo para decir quinoto todo el día. ¡Quinoto, quinoto, quinoto! ¡Y pepinillos! ¿Decirlo no es lo más gracioso? ¡Pepinillos, pepinillos, pepinillos! ¡Dilo conmigo! ¡Pepinillo, quinoto, pepinillo, quinoto, pepinillo, quinoto! ¡Chimi cerezanga! ¡Que se calle! ¡Que se calle! ¡La única forma de callarla es que tú escupas los frijoles! ¡Quinoto, pepinillo, quinoto, chimi, cerezanga! Hablando de frijoles, ¿has notado todo lo que va con los frijoles? Queso, tortilla, tomate, ajo, crema, perejil... ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Les diré lo que sucede! ¡Pero, por favor, que se calle! Solo que, ¿podrían esperar hasta mañana? Estoy muy cansada. Mañana, ¿eh? No estoy segura. ¿Lo prometes por tu casco? Ah, les diré toda la verdad en el desayuno. Por mi casco. Me alegra que al fin tendremos respuestas de Applejack. Sí, tal vez. No te preocupes, Rainbow. Tiene que cumplir después de haberlo prometido por su casco. ¡Buenos días, Applejack! ¿Listo para el desayuno?
¡Ningún pony rompe una promesa! ¡Señorita! ¡Está en problemas! ¡Ja! ¡A ver si me alcanzan! ¡Ay, no! Azul. Llegué en cuarto, tercero, incluso en segundo, pero no gané el primer lugar y no gané ningún premio económico. Pero el telegrama decía que ibas a enviar el dinero. Por eso vine aquí. Quería ganar algo de dinero. Después de la gran despedida que Pony Bill me ofreció, no tuve el valor de volver a casa sin dinero. Me sentí muy fracasada. Applejack, no eres un fracaso. ¡Y somos tus amigas! ¡No nos importa si llegaste en el lugar 50! ¡Para nosotras eres la número uno! Entonces, ¿no están molestas o decepcionadas? ¿Pero qué hay de la alcaldesa? No creo que pueda verla y decirle que no conseguí el dinero para arreglar el techo. Applejack, siempre podremos encontrar el modo de arreglar el hueco en el techo, pero si no vuelves, jamás podremos arreglar el hueco en nuestros corazones. Sentimental. Querida princesa Celestia,
Es un poco más fácil estar orgullosa si llegas en primer lugar que en el último. Pero no hay razón para ocultarse cuando no te va como esperabas. No puedes huir de tus problemas. Es mejor acudir a tus amigos y familia. ¿Y qué prefieres, Rarity? ¿Chimiresa o Cerezanga? 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 ¿Chimiresa? Cuando vuelva, lo vas a